Bien, siendo las 10:45 minutos del día 8 de septiembre del 2023, se tiene audiencia programada en el expediente 279-2019 y 744. Debemos de indicar que por temas técnicos y por temas de conectividad no se ha podido dar inicio al desarrollo del presente juicio oral conforme ha sido advertida por la señorita especialista de audiencias. El presidente colegiado se encuentra conformado por el doctor Pozo Chávez Hernán, quien preside y quien se encuentra de manera virtual, así como también la doctora jurado Taipe Cati Rocío, quien viene a ser miembro en el presente colegiado y quien también participa de manera virtual. El que dirige ahora el foro de la STEMI en la calidad de miembro y director de debates. A efectos de dar inicio al desarrollo del presente juicio oral, vamos a solicitar la acreditación iniciando por el Ministerio Público. Sí, la participante. Buenos días, señor magistrado, y buenos días a las demás partes procesales. Por parte del Ministerio Público, Carlos Michel, en medida de armonía fiscal, la Junta Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delito y Corrupción de Funcionarios de Huancavelica, y con los demás datos ya consignados en la instalación del presente judicial. Por acreditado, señor magistrado, gracias. Actor civil. Señor magistrado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, buenos días a todos los presentes. Aquí les habla el abogado Walter José Blu Bustillos, habilitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Huancavelica, delegado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con un dato de identificación brindados en audiencias anteriores. Presente. Ok, doctor Vidalón. Presente, doctor Vidalón, y tenga el doctor Lenin, se va a acreditarse. Ok, doctor, a ver, doctor. Presente, señor magistrado, abogado de Lenin Lema Aquino. Ok, muy bien. Doctor César. Doctor César. Doctora Cintia. Buenos días, señores magistrados y con todos los presentes. Estoy la doctora Cintia Pacheco Yerín con los datos consignados en las audiencias anteriores. Doctor César. Doctor César. Doctor, muy buenos días. Quería hablar con el abogado Edinson Raúl Parra de Laura, con CAC 5248 del Ilustre Colegio de Abogados de Junín. En esta oportunidad, señor magistrado, estoy apoyando al doctor César Sumaita en cuanto él está en otra audiencia. Muchas gracias, señor magistrado. Ok, doctor. ¿Mí? Presentes, muy buenos días. Continuando por la... César Sumaita. Bien, al parecer tiene falla técnica el doctor César. Bien, vamos, mientras trasladan al interno Ramiro Guzmán Ibáñez, vamos a acreditar a la señorita Miriam Encinas Porras. Buenos días, señores magistrados. Miriam Catilina Encinas Porras, con DNI 4554-8673. Gracias. Señor Ismael Flagil Vidalón Soldevía. Bien, al parecer yo creo que no se encuentra. Sin embargo, su derecho de defensa se encuentra garantizado con la presencia de su abogado. Bien, mientras tanto, vamos a pedir a la señorita especialista de audiencia nos indique respecto a si existe escrito pendiente a dar cuenta. Muy buenos días, señor magistrado, y a todos los sujetos procesales presentes en la plataforma virtual. Para dar a cuenta, revisar el sistema integrado, se tiene el escrito con cargo de ingreso número 20240-2023, el cual ha sido presentado por el Ministerio Público con fecha 6 de septiembre del 2023. Con la sumilla, cumplo requerimiento, señor magistrado. Ok, doctora, vamos a dar por instalada la presente sesión de juicio oral, la sesión continuada. Y conforme se tiene del escrito que ha sido postulado por el Ministerio Público, a ver, doctor, indique o oralice su escrito, doctor. Sí, señor, sí, efectivamente, el Ministerio Público ha tenido justamente lo señalado en la audiencia de fecha 21 de agosto de 2023. Mencionado a que el Ministerio Público cumpla justamente con señalar los números telefónicos celulares de las personas justamente ofrecidas como testigo por el Ministerio Público, en la cual se han hecho las indagaciones correspondientes, señor magistrado, atendiendo de que en el caso de la señora Maura Romero de Raiz, el celular 927-05-2427, bueno, está activo y está llano a declarar el día y la fecha, y nos ha señalado, señor magistrado, de que esta persona no cuenta justamente con el aplicativo para la videoconferencia, pero lo puede realizar a través del WhatsApp o a través del llamada telefónica, ¿no? Lo que nos ha comunicado esta persona. En cuanto a Aldo Haneda
Tokashiki, el señor justamente revisado todos los apagados, señor magistrado, efectivamente lo que aparece es un teléfono fijo, es el 01-42-88-378, es un número telefónico de la empresa al cual representa, bueno, es un restaurante, en la cual hemos hecho la llamada, igualmente está apagado su teléfono celular, señor magistrado. Roberto Pariona Marcas, el otro testigo, igualmente no tiene el celular, y en su declaración testimonial de fecha 16 de julio de 2019 ante el Ministerio Público, esta persona no ha señalado, es decir, no ha proporcionado su número telefónico celular. En cuanto a Félix Tomás Ríos Calderón, el celular número es 955-66-96-58, Movistar, conforme así obre su declaración testimonial de fecha 15 de octubre de 2019 en esta Fiscalía Especializada y realizando la llamada a dicho número celular, contesta una persona señalando un número equivocado. En cuanto a Hermelinda Wilcas Huacho, celular es el 985-25-1021, Movistar. En su declaración testimonial de fecha 8 de julio de 2019, proporcionó este número telefónico celular y realizado la llamada de este número, señala, bueno, que no existe este número telefónico. Igualmente, el Ministerio Público, tomando en consideración justamente a los efectos de poder actualizar los números telefónicos celulares, tomando en consideración que las declaraciones que han brindado en los testimonios datan antes de la pandemia, ¿no?, en el año 2019. En ese sentido es que hemos cursado el oficio correspondiente, el oficio 1891-2023 a la RENIEC, con fecha 1 de septiembre de 2023, en la cual el sujeto se ha comunicado justamente con el responsable de la RENIEC y nos ha señalado de que van a proporcionar los números telefónicos de estas personas y han remitido justamente a Lima para el efecto de que se les autorice brindar la información, ¿no? Nos ha señalado que ellos dependen justamente de acuerdo a las directivas de la ciudad de Lima, a fin de que proporcionen números telefónicos celulares, y la cual el sujeto ha nuevamente concurrido a la reunión justamente, y nos han señalado justamente a través de la secretaria, la señora Julie Paliza, ¿no?, nos ha señalado que nos va a proporcionar en hora de la tarde su número telefónico de todos los testigos que el Ministerio Público ha ofrecido justamente como testimonio a fin de actualizar los datos en relación justamente a estas personas, señor magistrado, de que no es posible, no ha sido posible justamente podernos comunicarnos con esta persona a fin de poder ayudar justamente con su concurrencia, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, es lo que se le informa a usted, señor magistrado, en relación a esos puntos. Y asimismo, señor magistrado, el Ministerio Público, tomando en consideración también, atendiendo justamente a la necesidad de que se tiene que ser válidamente notificado a estas personas, hemos señalado también sus, de acuerdo a la RENIEC, actualizado al día de la fecha, sus domicilios reales de estas personas. Como es el caso, señor magistrado, de Roberto Pariona Marcas, tiene su domicilio en el sitio de Agustino, Lima, en la avenida 7 de octubre 391. Félix Tomás Ríos Calderón tiene su domicilio en la avenida La Esperanza, 429 del Tambo, Huancayo, Junín. Aldo Janeda Tokaxiqui, domicilio real en calle Juriguas, 171, piso 3, Organización Rosales, distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima, departamento de Lima, y Hermelinda Wilcas Huacho, domicilio real en anexo de Antajaja, Tilcay, provincia de Angaraíz, departamento de Huancavelica. Estos domicilios, señor magistrado, están conforme a la ficha actualizada, ¿no?, al día de la fecha. En ese sentido, el Ministerio Público, tomando en consideración que a los efectos también de poder aplicarse cualquier tipo de apercibimiento a estos testigos y magistrados, el Ministerio Público solicitaría que sean notificados también esos domicilios reales que he señalado, señor magistrado. Es cuanto informe, señor magistrado, a lo requerido por su despacho. Gracias. Estándolo informado por el Ministerio Público, que está en trámites de conseguir los datos de los demás testigos, que no se aplique ningún tipo de procedimiento y se les vuelve a citar para la próxima audiencia, señor magistrado. En lo demás, conforme al criterio de su despacho. Doctor Vidalón, o doctor Lenin. Conforme a ley, señor doctor, maestro. Doctora Cintia. Conforme, doctor. ¿Conforme a qué, doctora? A ver. Estamos pidiendo su pronunciamiento respecto a lo que se le ha solicitado información al Ministerio Público, doctora. Doctor, sobre la notificación del señor que indica que no puede ingresar al BID. Pero en todo caso, doctor, se le podría decir que al señor de que pueda personarse personalmente a la audiencia, ¿no?
en todo caso ya que no tiene los medios. Y en todo caso ya se tendría que dejar sin efecto y dejar sin efecto que sea el testigo, ¿no? Ya no se podría indicar que continúe este hecho para no continuar dilatando el proceso. Y respecto a los demás, que no es factible, doctora, la ubicación tanto del número de celular, así como también que indica. Igualmente, doctor, de que se les tiene que ya excluir en todo caso como testigos y ya debe continuar el proceso porque ya se ha dado los apercibimientos en las fechas anteriores y en esa medida ya se tendría que cumplir dichos apercibimientos, ¿no? Doctor Edison. Doctor Párraga. Sí, doctor. Doctor, la verdad que ¿qué le digo? El internet está un poquito mal y no me he logrado escuchar qué es lo que me dijo el Ministerio Público, señor magistrado. Doctor, al parecer bien, sin perjuicio de ello, vamos a indicarle, ¿eh? Solamente respecto a uno de ellos ha logrado Ministerio Público ubicar, como es de la señora Maura Romero de Raiz, y respecto a los demás ha indicado que los números de celulares que se han consignado así en el requerimiento acusatorio, así como hayan declarado en sede de Ministerio Público, no se encuentran activos, situación por la cual no ha sido factible la coavivación, así como también indica que se notifique a los domicilios reales, las cuales han sido consignadas en su escrito. ¿Frente a ello, doctor? Bien, doctor. Si bien es cierto, ya como el Ministerio Público ya manifestó que no se había encontrado, como dije la colega anterior, en todo caso, solamente con los que están prácticamente se nos han notificado, solamente con ellos, pero doctor, ya definitivamente ya creo que va a ser un poco imposible tal vez que lo vuelvan a notificar. Eso se puede manifestar, señor magistrado. Gracias. Bien, ya estando los pronunciamientos emitidos y atendiendo a que habría un testigo que estaría dispuesto a que pueda efectuar su examen correspondiente, como es Maura Romero de Raiz, vamos a pedir al Ministerio Público que se comunique a efectos de que el juzgado penal colegiado pueda agotar el tema de Google Meet y en caso de no ser así, se puede efectuar a través de llamada telefónica. A ver, doctor, le vamos a dar un minuto. Señor magistrado, el número telefónico celular al que me he comunicado es el que le he señalado, 947-05-2427. Me dice que no tiene el aplicativo Google Meet, señor magistrado, ya que antes de la pandemia se le tomó su declaración de manera presencial aquí en la Fiscalía. En ese sentido, ella trabaja en el campo, es lo que me ha señalado. En ese sentido, señor magistrado, solamente podría hacer a través de una llamada telefónica, me dice, y tendría que conectarse con su persona. Bien, vamos a ver si la señora especialista de audiencia se comunique con el número que ha señalado a efectos de iniciar su examen.
Buenos días al efectivo de la del INPE para indicarle que el interno es el señor Ramiro Guzmán Ibáñez. Bien, señor magistrado, para dar informe acerca de la testigo Maura, se le ha llamado al número brindado por el señor fiscal al 947-052-427, al cual mediante llamada telefónica realizada por la asistente jurisdiccional ha contestado personalmente y tenía conocimiento de la audiencia. Sin embargo, se le ha llamado en reiteradas oportunidades y no responde a las llamadas telefónicas. Esto cuanto puedo dar informe, señor magistrado. Bien, respecto a lo que informa Ministerio Público. Bueno, señor magistrado, bueno, también me he comunicado, en ese sentido, tomando en consideración lo que está señalando de que se ha sido válidamente notificado, no queda otra de que, bueno, se conduzca como simplemente, señor magistrado. Ok, doctor, acto civil. Conforme con lo manifestado con el Ministerio Público, doctor. Bien, doctor Lenny. En esa misma línea, señor magistrado. Doctora Cintia. Conforme con lo manifestado con el Ministerio Público. Doctora Cintia. Doctor, de acuerdo con lo manifestado con el fiscal. Doctor Párraga. De igual forma, señor magistrado, conforme con lo manifestado por el representante del Ministerio Público. Bien, doctores, vamos a hacer una pausa a efecto de resolver. Conforme se tiene, no habría ningún testigo con la finalidad de que pueda ser examinado en el presente juicio oral. Hacemos una pausa de un minuto.
Estudiado Penal Colegiado va a emitir la siguiente resolución. Autos vistos, oídos y considerando, estando a que conforme se tiene del inicio de la presente audiencia, Ministerio Público ha cumplido con informar respecto a la información que se ha solicitado, así como también ha hecho las indagaciones correspondientes con la finalidad de que pueda proporcionar información al juzgado penal colegiado con la finalidad de que se puede emplazar a los testigos a efectos de que pueda exponer en el presente juicio oral, del cual solo ha indicado que la señora Maura Romero de Raiz habría tenido contacto a través de llamada telefónica, al cual habría indicado a efectos de que pueda participar en el juicio oral y atendiendo a que no tenía el aplicativo Google Meet, no habría sido factible. Sin embargo, ha indicado que dicha participación lo efectuaría a través de llamada telefónica. Y respecto a los demás, ha indicado los domicilios en los cuales se ha consignado en su escrito con la finalidad de que sean emplazados a efectos de que pueda participar. Se ha comprimido un traslado al actor civil, quien ha indicado que no se haga el apercibimiento decretado y que se reprograme la presente audiencia respecto a los testigos. El doctor Vidalón ha dicho que se resuelve, el doctor Lenin ha indicado que se resuelva conforme el juzgado dispone. La doctora Cintia también ha indicado de estar válidamente notificadas. Se haga efectivo los apercibimientos y como también se prescinda de las declaraciones en atención a que no sería factible la ubicación de los testigos. La cual también comparte el doctor Párraga Laura, quien viene supliendo al doctor Ian César Zumaeta Segura. Siguiente, también en ese acto del juicio oral se ha indicado el número de celular de la señora Maura Romero de Raiz, a quien la señorita especialista de audiencias ha hecho el llamado correspondiente con la finalidad de que pueda participar a través de llamada telefónica. Sin embargo, a la razón emitida ha indicado que a las llamadas efectuadas no contesta el celular. Siguiente, debemos de indicar que en el desarrollo del presente juicio oral se ha dispuesto que para el día de la fecha se desarrolle el examen de los testigos, esto en una cantidad de 5, las cuales, conforme se tiene del acta de sesión anterior, iban de poner Aldo Janeda Tokashiki, Maura Romero de Raiz, Roberto Pariotna Marcas, Félix Tomás Calderón Ríos y Hermelinda Wilcas Huacho. Y estando aquí, conforme se tiene de los actuados en el presente incidente de debate, se debe advertir que respecto a la señora Maura Romero Raiz, esta ha sido válidamente notificada a través de llamada telefónica, conforme se tiene de folios 320, así como también de a su domicilio real, que conforme se tiene folios 325 del presente incidente. Asimismo, también ha sido notificado el señor Félix Tomás, quien ha sido notificado conforme se tiene a folios 327, esto es al domicilio Félix Tomás Calderón Ríos, al domicilio real. Sin embargo, dichas personas no han concurrido al desarrollo del presente juicio oral, por lo que atendiendo que en sesión anterior se ha dispuesto de estar válidamente emplazado, se hará efectivo el apercibimiento dictado en el artículo 379, numeral 1. O lo que debe hacerse efectivo dicho procedimiento. Respecto a los tres testigos, quienes no han sido factibles, su ubicación como es Aldo Janeda Tokashiki, Roberto Pariona Marcas y Hermelinda Wilcas Huacho, atendiendo a que el Ministerio Público, así como también el juzgado, no ha logrado ubicar, sin embargo, el Ministerio Público solicita que se efectúe la notificación conforme indica a los domicilios, las mismas que conforme se tiene. Y estando aquí, también se ha efectuado o se ha dirigido las notificaciones conforme es de Roberto Pariona Marcas. El notificador ha indicado que el domicilio en el cual se habría remitido la notificación, la dirección no sería exacta. Asimismo, del señor Aldo Janeda Tokashiki ha indicado que requiere un tiempo prudencial con la finalidad de poder lograr la notificación en el domicilio que se ha indicado, en la cédula de notificación. Y respecto a la señora Melinda Wilcas Huacho, se ha indicado que el domicilio es impreciso. En ese sentido, estando aquí, el Ministerio Público ha cumplido con darnos información respecto al domicilio actual que tendrían los dichos testigos. El juzgado penal colegiado, de conformidad con el artículo 129, numeral 1 del Código Procesal Penal, va a disponer que dichas personas efectúen la notificación a través de las comisarías de la Policía Nacional del Perú con la finalidad de que puedan coadyuvar a su emplazamiento de los mismos.
debiendo para ello también Ministerio Público efectuar las coordinaciones correspondientes a efectos de que coadyuve y garantice su presencia de dichos testigos, y en caso de no ser válidamente, de ser válidamente notificados, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el artículo 79, numeral 1, esto es la conducción compulsiva de los citados testigos. Asimismo, debemos indicar que también continuaríamos con el desarrollo de las declaraciones testimoniales. Esto también tendríamos que citar a Vicente Torres Buendía, a Yolanda Aguado Zorrilla, así como también al señor Simón Ñawincopa Huanca. Por tales consideraciones y atendiendo a la agenda que maneja el juzgado penal colegiado, vamos a tener que suspender la presente audiencia para el 18 de septiembre del 2023. 18 de septiembre del 2023, 8:30 de la mañana. Audiencia en la cual se va a desarrollar el examen de los testigos antes señalados, como es Aldo Janeda Tokashiki, Maura Romero de Raez, Roberto Pariona Marcas, Félix Tomás Calderón Ríos, Hermelinda Wilcas Huacho, Simón Ñawincopa Huanca, Vicente Torres Buendía, así como Yolanda Aguado Zorrilla, a quienes debe de notificarse a través de los números de celulares que han sido señalados respecto a los últimos tres, así como también respecto a los testigos Aldo Janeda Tokashiki, Roberto Pariona Marcas, Hermelinda Wilcas Huacho, a través de la comisaría donde en domicilia. Para tal fin, el Ministerio Público debe de hacer las coordinaciones respectivas, así como también coadyuvar a que tomen conocimiento sus órganos de prueba a efectos de ser examinados en la siguiente sesión. Respecto a Maura Romero Raez, así como también Félix Torres Calderón Ríos, debe cursarse el oficio respectivo a la comisaría donde domicilia, con la finalidad de que puedan ser emplazados de manera compulsiva a efectos de que pueda participar en el desarrollo del presente juicio oral. Siguiente, exhortamos al Ministerio Público, coadyuve también y coordine con las comisarías en las cuales también ha consignado la dirección, con la finalidad de que pueda garantizar la presencia en el desarrollo del juicio oral de dichos testigos, atendiendo a que son sus órganos de prueba, bajo apercibimiento de comunicarse a su órgano respectivo a efectos de que pueda delimitar responsabilidad. En este acto dejamos vigente los apercibimientos decretados en la auto de citación a juicio oral y notificamos a las partes procesales. De lo resuelto, Ministerio Público. Señor magistrado, quiero poner en conocimiento en relación al día 18 de septiembre. El Ministerio Público ya tiene programado para a las 9 de la mañana en el expediente 2018-453-2020. Tengo ya una continuación de juicio oral, señor magistrado. ¿Podría diferirse, señor magistrado, esta fecha? O si no, tendría que pedir apoyo, señor magistrado. Doctor, ya se ha dictado en la autodestitución los lineamientos, doctor, por los cuales el juzgado penal colegiado ha puesto en conocimiento a las partes. En caso de tener ese tipo de incidencias, tiene que, atendiendo a que su fiscalía es corporativa, tiene que solicitar el apoyo correspondiente. Más aún, teniendo en cuenta que para el día de la fecha también el doctor Ian César Sumeta viene desarrollando un juicio en otro expediente. Sin embargo, tiene la participación de su defensa en conjunta como el doctor Parraga Laura, así como también el doctor Vidaló viene participando a través de su interconsulta, doctor Lenin León Aquino, doctor. ¿Ya? Correcto, correcto, micro. Doctor Civil. Doctor Vidaló. Conforme, señor magistrado. Muy bien. Doctora Cintia. Conforme. Doctor Párraga. Conforme, señor magistrado. Bien, doctores. De igual manera, señor Ramiro Guzmán, ya sabe para cuándo es la fecha. Coordine, por favor, con el personal de limpia, a efectos de que usted pueda participar. ¿Está bien? Bien, siendo las 11:26 del día 8 de septiembre del 2023, vamos a dar por culminada la presente. Muy buenos días.